Generar una toma de conciencia y sensibilizar a los empresarios y a las corporaciones son parte de los objetivos de Coaching Your Senses. Este es un evento inspirado en personas no videntes. Esta noche me acompañan Marianne Osorio, fundadora de Coaching Your Senses. Ella es coach ontológico certificada y también está con nosotros Laura Chávez, que es fundadora del grupo de danzas Nayarac y de la Asociación de Emprendimiento Asomafe. A las dos, la bienvenida a En Boga. Excelente noche, es un gusto realmente tenerlas por acá. Buenas noches. Bienvenidas. Buenas noches. Bueno, primero, ¿cómo surge esta idea de crear este evento Coaching Your Senses? Okay. Coaching Your Senses pues nace después de haber tenido una experiencia, de haber trabajado con ellos y darme cuenta de que la discapacidad en realidad está en nuestra mente y que todos tenemos de alguna manera limitantes. Trabajé como trabajadora social en un centro con ellos, empecé a entender o a descubrir sus testimonios de vida, qué pasa cuando una persona con discapacidad visual ha vencido ya pues esta pérdida, que nace en ellos, y me di cuenta pues que realmente cuando nos pasan cosas difíciles, cuando surge una pérdida o una tragedia en la vida que todos los seres humanos nos pasa o nos puede pasar, nace una fortaleza muy grande y logran cosas que uno realmente se pregunta cómo lo hacen. Entonces yo creo que fue como un coaching para mí, darme cuenta de todo lo que ellos son capaces y entender que una discapacidad en realidad no es sinónimo de inferioridad, al contrario. ¿Cuál es la mecánica de esta cata que van a realizar? Bueno, durante la cata la idea es que se prueben tres tipos de vino y tres tipos de sushi en este caso, ¿no? La idea es que permanezcan vendados durante 2 horas y a la vez va un sommelier pues hablándonos de cada tipo de vino. Está una persona con discapacidad visual dándonos su testimonio de vida durante estas 2 horas. Entonces la idea es pasarla rico, comer, probar y aprender de vinos, pero a la vez pues sensibilizarnos y entender y ponernos en los zapatos de ellos. Al utilizar olores, sabores, texturas, ¿despiertan los sentidos de los participantes? Sí, exacto. Bueno, sí, realmente justamente el tener una discapacidad visual te ayuda a desarrollar el resto de sentidos. Uno de estos es el olfato, y justamente por el olfato nosotros podemos identificar olores. Dentro de la cata hay una parte también en la que se puede pintar a ciegas y justamente vivir esta experiencia. Ok. O sea, con pinturas que tienen olores, así reconocen cada color con el olor. Ok, ¿cuál es la misión, Marianne, que usted me diría de este evento? La misión es despertar conciencia, la misión es llegar a los empresarios, a los ejecutivos, es darnos cuenta de que en realidad las personas en general todas necesitamos ayuda, que cuando nos ponemos en esa tarea de ayudarnos unos a otros, logramos cosas que a veces parecen imposibles de alcanzar. Entonces, realmente es entender que ahora gracias a la tecnología las personas con discapacidad sí pueden entrar en el mundo laboral. Y es difícil romper ese paradigma que se tiene cuando uno, pero si está ciego, ¿cómo va a trabajar? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer aquello? O un ciego solo sirve para el call center, o un ciego solo sirve para servir, no sé. Y es que, Laura, precisamente las personas no videntes van a ser las protagonistas de la noche. ¿Qué han preparado? Justamente dentro de la cata nosotros hacemos un espectáculo artístico. En mi caso, yo bailo, mi grupo de danza Nayarac somos formado por 12 personas, pero siempre por cuestión de espacio hacemos una pareja, una presentación. Entonces esto les da a demostrar de que nosotros no somos de cristal, justamente tenemos las habilidades como todas las personas, simplemente lo hacemos de una forma diferente. El hecho de no ver no te limita a no poder hacer algo, simplemente tú tienes que reconfigurarte y volver a hacer las cosas de una forma diferente, que ha sido mi caso. O sea, yo vi hasta hace 18 años atrás y justamente he reconfigurado mi vida a la de ahora, ¿no? Que es justamente el hecho de no ver. También dentro de la cata, aparte del espectáculo artístico de baile que hacemos nosotros, también hay otro compañero que hace lo que es canto y hay una compañera dentro de todo el evento que presenta su testimonio, el antes y después de estar ciego. Laura, ¿qué le diría a usted, a todos los empresarios que nos están escuchando, el por qué deberían de incluir a una persona no vidente dentro de la compañía?
Porque realmente somos personas capacitadas para todo lo que viene en la vida. Una de las mayores fortalezas nuestras es justamente ese poder interior que llegamos a desarrollar. Y justamente la capacitación que nosotros recibimos es lo que nos da a demostrar. Ellos, simplemente yo lo que les pido es confianza y un poco de apertura. No, el hecho de contratar a una persona no vidente no quiere decir que vas a formar toda una empresa y a gastar, hacer una gran inversión en modificar tu empresa, no. Nosotros nos adaptamos a lo que ya hay, simplemente queremos una oportunidad de poder demostrar lo que podemos hacer. ¡Qué maravilla! Las personas interesadas en asistir, Marianne, este 11 de julio, amigos televidentes, a Roll It y vivir esta experiencia, cuéntenos qué debemos hacer. Bueno, pueden escribirme al 099-333-2280. Es importante que comprendan que es un evento para una cantidad limitada. Con cupos limitados. ¿No? Con cupos limitados, exacto. Entonces nos tienen que contactar con tiempo. Sé que han tenido ediciones ya fuera incluso de Guayaquil. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes? ¿Piensan ampliarse aún más? Sí, bueno, estamos pensando en hacerlo en Cuenca, en Manta, lo hicimos también en Salinas, en Quito también. Tuve también un contacto el año pasado con una chica con discapacidad visual, una venezolana en Miami. Tuve la oportunidad de viajar a Miami y enseñarle a ella a hacer el evento, ¿no? Entonces, es un evento que la idea, pues, que pretende compartir esto para llegar a otros lugares. ¿Cuál es la página web de ustedes o redes sociales donde se pueda obtener más información? En Instagram, Coach Mao y Coaching Your Senses, también Asomafe. En Facebook, Coaching Your Senses y Grupo de Danza de Nayarak. Nayarak, perfecto. Tenemos justamente en pantallas un poquito, en la pantalla un poquito de la información que ustedes ofrecen en las redes sociales. Quiero agradecerles a las dos por habernos acompañado. Es un gusto, Laura, tenerla muchísimas por acá. Gracias. Igual a Marianne, y que les vaya de maravilla en este evento. La invitación está hecha para todas. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. Amigos televidentes, si se perdieron algún detallito, no importa. Ustedes lo pueden ver nuevamente en www.telerama.es. Busquen la sección En Boga. Hagan un par de clics y tienen todo el contenido de nuestro programa al alcance de sus manos. Y ahora...